La idea surgió de una experiencia personal que tuvimos al germinar una semilla en nuestra casa y la emoción que sentimos al verla crecer y florecer, que era una flor. De ahí nosotros sentimos la necesidad de transmitir esta misma experiencia a otras personas, porque lo que se sentía al interior era mucho cuidado por el medio ambiente, por las plantas, por los árboles. Ver una plantica germinando es algo que te genera pues mucho cariño por la planta, se te vuelve algo muy importante, y en ese sentido te cambia algo adentro con respecto a la mirada de la naturaleza, a la mirada de los árboles. Entonces esa experiencia, ese sentimiento fue lo que quisimos transmitir, y de ahí surgió la idea de empezar a generar productos que fueran llamativos para poderlos germinar y que las personas quisieran tener esa experiencia de germinación de una manera como más curiosa. Por eso nació la empresa, y de ahí pues hemos ido tocando pues muchos, muchos, muchos corazones con el cuidado del medio ambiente. Una de las experiencias que recordamos como muy valiosas en esta empresa es la manera como adquirimos el conocimiento. Inicialmente empezamos a indagar un poco el tema desde el lado profesional con ingenieros agrónomos, ambientales, especialistas, lo cual fue una información muy valiosa, pero nos dimos cuenta en todo este proceso que la información más valiosa la tenían las personas que estaban vinculadas directamente con el campo. Estoy hablando de los indígenas, estoy hablando de los campesinos, quienes nos suministraron su conocimiento propio, interno, de conexión con la planta, lo cual fue supremamente valioso porque aprendimos cómo una siembra está relacionada con la luna, cómo puede ser un tratamiento orgánico en una planta, cómo conectarnos no desde un tema productivo, sino desde un tema sensible, personal, que es lo que siempre hemos pretendido. En el proceso de tratar de generar productos muy llamativos, generamos los tres productos que son la planta con mensaje, el trébol de cuatro hojas y un girasol enano, girasol miniatura. Los productos realmente fueron increíbles, tan increíbles que nadie nos creía que eso era verdad. Hemos trabajado con casi todos los sectores, la banca, educativo, bueno, todos los sectores productivos, impactándolos positivamente con el tema personal de conectarse con una semilla, y eso a su vez lo van trasladando a valores corporativos. Es muy común ver en las empresas que se compra una planta, se adquiere, se regala para entregarla a sus empleados para que sepan cómo germinar un proyecto, cómo cuidarlo, o sea, asociar valores corporativos a todo el proceso que tiene una planta. Esto ha sido muy, muy positivo, ha generado realmente experiencias gratificantes en las empresas. Incluso nos atreveríamos a decir que productivas, porque de todas maneras son personas felices, son personas que están conectadas con algo vital y que se ve reflejada sus acciones, tanto laborales, personales, con la siembra y con la germinación de una semilla. Nadie valora tanto a un niño como el que tiene un niño. El que tuvo un hijo lo valora mucho más que el que no lo ha tenido, cuida más los niños, cuida más la niñez, cuida más estos valores que una persona que no ha tenido un hijo. Lo mismo sucede con una planta. Hace unos 10 o 15 años de verdad nos decían, ustedes de verdad pretenden vivir de vender maticas, ¿no? Nosotros no pretendemos vivir de vender maticas, nosotros pretendemos generar una conciencia, hacer algo importante, y esto es importante. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que ha sido un acierto, pero al principio era toda una incertidumbre. Porque realmente parecíamos idealistas, de verdad, parecíamos idealistas hablando cosas que no tenían que ver en un contexto, porque en ese momento realmente no era el contexto. Ahora sí es el contexto y cada vez va a coger más fuerza. Entonces es importante, yo creo que el tema grueso de todo esto es la conciencia, es tener una conciencia personal frente al momento histórico que estamos viviendo, al medio ambiente y a lo que viene. Y se nota el cambio, se nota el cambio cuando uno en este momento habla con alguna persona acerca de germinar una planta. La emoción que siente de germinar una planta es muy distinta a lo que teníamos que convencerlos anteriormente de que lo hicieran. Uh-huh. Antes era un esfuerzo por convencer a la persona, germinala, solo es echarle agüita, te va a germinar, la tienes que cuidar, y no había como ningún interés de eso. Hoy en día cuando uno le dice a una persona, germina esta planta, la quiere germinar, le quiere echar agua, no la deja guardada. Es algo que realmente a nosotros nos llena de satisfacción ver eso, porque es un cambio notorio que hemos visto en la sociedad. Incluso ahora que estamos iniciando en Perú, vemos que es muy diferente la conciencia que hay frente a la siembra de una planta en Colombia que la conciencia que hay frente a la siembra de una planta en Perú, porque aún no existe esa cultura. Y eso pues, nos hace ver que realmente el esfuerzo que hemos hecho en Colombia, muchas empresas y muchas personas,
por generar esta conciencia de cuidar el medio ambiente, ha tenido unos frutos muy importantes y muchas personas en Colombia estamos ya conectados con esto de cuidar el medio ambiente. Y lo nota uno cuando va de pronto a mirar este otro mercado en otro país y se da cuenta que hay que volver a empezar a crear cultura, hay que volver a empezar a decirles que es importante, que es bonito, que lo hagan, atraerlos con alguna idea atractiva para poder que hagan la siembra. Cuestión que en Colombia ya incluso ya la gente está pidiendo sembrarlo, pidiendo hacerlo, pidiendo este cosa, porque ya hay una conciencia mucho más amplia y eso es algo que se nota. Hay una experiencia bonita que yo también recuerdo, y es que para nosotros todas las plantas siempre han sido algo cotidiano. Tú llegas a una, tú las ves ahí, llegas a una empresa y es que tienen las plantitas muy bonitas, pero nadie se hace cargo de ellas. Nosotros hemos regalado muchas plantas y regalamos en una ocasión unas albahacas pequeñas, recién nacidas, y vimos la reacción de la gente. La gente podía estar llena de paquetes, llena de todo, pero cogía su planta y no la soltaba por nada del mundo. Se le podía caer, podía venir el carro encima, lo que fuera, pero la planta la cuidaban por encima de cualquier cosa. Entonces sí sentimos que eso es muy vital, que sí. Un ser humano, desde lo vital, se conecta con la planta de manera natural. Es muy bonito eso. Una historia que recordamos con mucho cariño y con mucha simpatía fue al principio cuando comenzamos con la planta con mensaje. Uno de nuestros productos es una planta que al regarle agua crece un mensaje. Nosotros la hicimos pues un mercadeo y estuvo en un almacén de cadena. Ya la pusimos en los almacenes, en el anaquel, y quisimos ir a verificar cómo la estaban ofreciendo. Llegamos al almacén, a este almacén, le preguntamos a la impulsadora de qué se trataba ese producto. Nos dijo que era una planta que se le agregaba agua y crecía. Entonces cogimos la lata y miramos y le dijimos, mira, esto aquí dice que la planta sale con un mensaje. Y dice, no, eso es imposible, una planta con un mensaje, no, eso es imposible. Esto nos dejó como experiencia que al introducir un producto en el mercado es importante ser muy claros en las especificaciones, capacitar a todo el personal para que tenga claro lo que está ofreciendo, porque de todas maneras estamos en un medio muy innovador, todos estamos tratando de hacer innovaciones y a veces se puede caer en el error de la obviedad y la otra persona no va a entender realmente lo que se está ofreciendo. Eso nos deja como experiencia.